Con el permiso de la mesa, compañeros, medios de comunicación, al público que nos sigue en la sesión a través de la transmisión. El día de hoy, desde el Grupo Parlamentario de Morena, presentamos este punto de acuerdo. Un punto de acuerdo que sería innecesario si viviéramos en un auténtico Estado de Derecho, con gobernantes comprometidos y sobre todo con gobernantes que respeten las leyes y cumplan con sus obligaciones. Lamentablemente, la realidad nos indica que en Oaxaca se violan las leyes y a nadie del gobierno en turno pareciera importarle. Sin embargo, las y los diputados de Morena, emanados de un partido que busca la transformación democrática en un Estado marcado por la corrupción, la simulación y el autoritarismo, tenemos un mensaje muy claro. Rechazamos y denunciamos las infracciones al proceso electoral ocurridas el pasado jueves en el evento del Partido Revolucionario Institucional realizado en el Auditorio Guelaguetza. Aclaramos que somos respetuosos de la vida partidista en nuestro Estado. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que un jefe de Estado desatienda sus funciones y, peor aún, realice declaraciones y acusaciones sumamente graves. La primera, en relación al uso de supuestos logros de gobierno para posicionar la imagen de su partido y, con ello, romper la equidad en la contienda. Una acción prohibida y sancionada por las leyes electorales. La segunda, en relación a señalamientos directos y sin pruebas realizadas a integrantes del Ayuntamiento de Juchitán en materia de seguridad, materia en la que cabe resaltar, él es el primer y mayor responsable de proveer seguridad para las y los oaxaqueños. El hecho de que un jefe de Estado, en ejercicio de sus funciones y sin desprenderse del poder público, haya realizado dichos actos, no solo se convierte en una falta en su carácter de autoridad, sino que puso en peligro la paz y la estabilidad del Estado. Que si hablamos de responsable, pues son ellos los que tienen casi seis años sin poder cambiar las cosas. Por todo esto, compañeras y compañeros diputados y en la opinión pública, hacemos un enérgico exhorto al gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, para que se abstenga de seguir entrometiéndose en el proceso electoral en curso. Los precedentes son claros. La participación de un jefe de Estado como el gobernador en el proceso electoral rompe el principio de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda. Finalmente, como todo acto contrario a nuestras leyes, debe y merece sancionarse. Por eso exhortamos al Instituto Estatal Electoral como máxima autoridad en la organización y vigilancia de las elecciones en el Estado, para que investigue y sancione las faltas cometidas durante ese evento. Desde el Partido de Morena seguiremos fuertes y convencidos de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que nuestras leyes e instituciones jamás deben servir para beneficios personales y mucho menos partidistas. Es cuanto. Gracias. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca, 65ª Legislatura.